Buenas noches, bienvenidos a Infórmate Más. Hoy es lunes 13 de febrero del año 2023 y estamos aquí con ustedes para ofrecerles la más completa información, las noticias, los últimos acontecimientos que han ocurrido en Cundinamarca, en la Sabana Occidente, en la región del Tequendama, la región del Gualibá y todos los municipios donde llega nuestra señal del Canal 3. Saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos observan a través de la fibra óptica de Más TV Producciones y los que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube, ampliando, conociendo toda la información que ha ocurrido en nuestra región. Por ahora los vamos a dejar con los titulares de las principales noticias que vamos a desarrollar en minutos en la presente emisión. Gracias por estar con nosotros. Jornadas y campañas cívicas, sobre todo de concientización, que arrojó capturas en el Alto Magdalena, son los resultados de este importante proceso que realizó la Policía Nacional en Girardot y Flandes, donde cientos de uniformados entregaron en diferentes puntos estratégicos del Alto Magdalena información privilegiada para poder dar con la captura y allanamientos en diferentes partes de estos municipios entre Cundinamarca y el Tolima. Ampliaremos esta información tan importante en los próximos minutos. Capturas en Facatativá, dos de los grandes delincuentes que expendían drogas en diferentes puntos del sur de la ciudad, especialmente en Cartagenita, fueron capturados durante el fin de semana por un seguimiento especial que hacían las autoridades. La Secretaría de Gobierno de Facatativá y la Policía Nacional asestaron duros golpes contra dos delincuentes que intimidaban a los consumidores de estupefacientes y a su vez por el tráfico y porte ilegal de armas junto con la droga, pues fueron judicializados y enviados a centro carcelario. Más adelante ampliaremos esta información. La Policía de Aduanas, junto con la Dirección de Impuestos, ha generado duros golpes al contrabando. Durante estas últimas horas, la policía incautó millonarias mercancías. Un duro golpe estratégico a los que todavía juegan con el contrabando, que ingresan productos y mercancías al centro del país para ser comercializadas en las diferentes provincias, como en la Sabana Occidente, como en la Sabana de Bogotá y en grandes puntos del departamento, en las ciudades como Zipaquirá, como Girardot, como Soacha, y que hacen seguimiento continuo para golpear las finanzas de estos delincuentes que a través del contrabando pues quieren evadir los impuestos. También generaremos ampliación de esta información más adelante. Situaciones, hechos de inseguridad que se presentaron en diferentes municipios de la región del Gualibá, hechos que acontecieron en Facatativá durante las últimas horas, también los presentamos a continuación en nuestra emisión. Ampliación de esta y más noticias más adelante, ya regresamos. Bienvenidos.